¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Un gusto, un placer de encontrarnos a través de Coruña Noticias TV con un programa más de tu programa deportivo, el programa deportivo que llegó para quedarse, FDB Fútbol de Verdad. Como siempre, con mucho material para compartir con ustedes, con la picadita del inicio, como siempre, acerca de todo lo que viene pasando en nuestro fútbol profesional, con el torneo Apertura, donde volvieron a ganar los equipos grandes. Te vamos a estar contando también que mañana está jugando la selección uruguaya en su debut rumbo a Rusia 2018. Comienzan las eliminatorias, comienza jugando Uruguay en la altura. También te vamos a compartir momentos de lo que está haciendo allí en Corea, la participación de Richard el Turbo Sosa, el duranguense, que en materia de atletismo está participando de ese mundial militar allí en Corea. Y bueno, tenemos algunas imágenes que vamos a compartir también con ustedes. Vamos a estar dialogando en el segundo bloque con el presidente de la Confederación del Sur, Juan Carlos Uzúcar, con quien dialogamos allí con motivo del cierre de la temporada 2015 de la Liga Helvética de Fútbol. También te vamos a estar informando de todo lo que viene pasando en ese torneo de fútbol de salón en el Club Atlético Colonia Valdense, porque se jugó la segunda fecha y también tenemos allí imágenes, comentarios de lo que se viene desarrollando en el gimnasio de la institución albiceleste. Y también te vamos a estar contando cómo vienen los equipos aquí de la Liga Helvética con respecto a ese torneo departamental de clubes que arrancó, está en la segunda fecha y bueno, marca ya en el inicio una irregularidad manifiesta en los diferentes equipos de aquí del departamento. Pero arrancamos como siempre te decimos por el principio. Se jugó una fecha más en lo que hace a nuestro fútbol profesional, en lo que hace al torneo Apertura. Volvieron a ganar los equipos grandes. Nacional fue contundente ante el conjunto de Defensor, a quien derrotó por 4-0, con un Iván Alonso intratable, indudablemente hoy por hoy el hombre desequilibrante que tiene el fútbol uruguayo. Ganó Nacional, ganó por 4-0 y mantiene entonces así la punta de lo que hace al torneo Apertura. Ganó Peñarol raspando la olla, como decimos a veces, pero ganó, tenía que ganar, consiguió el resultado, consiguió el objetivo allí en Jardines del Hipódromo. Con gol de Luis Aguiar derrotó a Danubio por 1-0 y se mantiene como único escolta del equipo tricolor en este torneo Apertura de nuestro fútbol profesional, que ya está en su mitad de lo que hace a su desarrollo. Fénix, que viene también realizando una campaña espectacular, volvió a ganar. Esta vez venció a Villa Teresa, el equipo de Rosario Martínez, por 2-0 y está allí a un punto del equipo de Peñarol y a 4 del equipo tricolor. Fénix 2, Villa Teresa 0, Rentistas y Racing empatando 0-0. River, el River de Juan Ramón Carrasco, volvió a ganar, venció a Juventud de la Piedra por 3-2. Cerro derrotó a Plaza en el Chupici como visita. El equipo de Eduardo Acevedo le ganó a Plaza Colonia entonces por 1-0. Wanderers volvió a la victoria y le ganó a El Tanque, al equipo del Tola Antunes, por 1-0. Y Liverpool venció a Sudamérica por 1-0. El equipo del ingeniero Barceli, que viene también desarrollando una muy buena temporada y alejándose ya casi definitivamente en lo que hace a la tabla de abajo. Venció a Sudamérica 1-0, en Sudamérica, que se ha quedado sin técnico, ya que bueno, ha dejado de ser el entrenador naranja el argentino Jorge Vivaldo. Así están las cosas entonces en lo que hace el torneo Apertura Fútbol Profesional. Nacional es el puntero, Peñarol último, único escolta, y el equipo de Fénix allí prendidito a rueda de los dos equipos grandes. En otro orden de cosas, déjame contarte que mañana arranca las eliminatorias. Uruguay juega en la altura, todavía no está el equipo confirmado, pero bueno, arranca el camino rumbo a Rusia 2018. Un Uruguay que va a enfrentar tal vez a la peor selección boliviana de los últimos tiempos, una selección boliviana que bueno, está encontrando el acicateo, si se quiere, ese empuje por parte del gobierno boliviano, que bueno, indudablemente ha detectado que esta selección boliviana es la más frágil de su historia y de alguna manera quiere motivarla para el encuentro debut, para el inicio de las eliminatorias ante el equipo de Uruguay, ante el equipo del maestro Oscar Washington Tavares. También te lo contamos en el avance. Richard Sosa
estamos viendo imágenes. El turbo, Richard Sosa, el hombre que es el malla roja, el malla líder de la Combo 10K Colonia, viene participando del Mundial Militar que se realiza en Corea. Tuvo un percance allí durante su carrera, durante la competencia, no le avisaron, ¿sí? No le hicieron sonar la campana, problema de los jueces, problema de los árbitros, ¿sí? No hicieron sonar la campana de aviso para la última vuelta. Richard se detuvo, después idas, venidas, uno que le gritaban: Richard, te falta, no te falta. En definitiva, le faltaba una vuelta. Siguió Richard Sosa para culminar la carrera. Hasta ese momento venía ubicado 13º. De cualquier manera, culminó la competencia. Vaya, si vale la pena hacer deportes. Y desde aquí entonces, más allá del percance, aplaudimos la participación de Richard, el hombre emblema que tiene hoy por hoy la compra, la competencia más importante del running coloniense, que está compitiendo entonces en el Mundial Militar allí en Corea. Desde aquí entonces, nuestros saludos para Richard, para toda la delegación que está representando a la selección de nuestro país. Y bueno, en breve ya lo vamos a tener nuevamente en nuestras tierras y vamos a estar dialogando, ¿sí? Tranquilamente con quien te decía es hoy el malla roja, el malla líder de la Combo 10K Colonia. Hacemos aquí nuestra primera pausa comercial. Quédate porque ya volvemos con una nota imperdible, donde Juan Carlos Usuca, presidente de la Confederación del Sur, habla de todo, off y out, todo acerca de lo que es hoy el fútbol uruguayo. Pausa y ya volvemos con más fútbol de verdad. No te vayas, ya seguimos viendo fútbol de verdad. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Y bien, volvemos ya para continuar con más RTV Fútbol de Verdad. Recordad que este próximo lunes 19 de octubre es la segunda edición de la entrega de los premios Colonia Noticias. Allí vamos a estar entregando el Balón de Oro al mejor jugador de la Liga Helvética, también el Botín de Oro, el Guante de Oro, el premio Colonia Noticias a la figura revelación de esta temporada, y también muchos premios más, donde vamos a destacar a diferentes, ¿sí?, deportistas en distintas disciplinas aquí del departamento de Colonia. Recordad, próximo lunes 19 de octubre, la segunda edición de la entrega de los premios Colonia Noticias. Ahora sí, lo prometido es deuda, charlamos con Juan Carlos Usuca, presidente de la Confederación del Fútbol del Sur, con quien tuvimos la posibilidad de charlar así con motivo del cierre de la fiesta de clausura temporada 2015 de la Liga Helvética de Fútbol. Y esto nos decía entonces el presidente de la Confederación del Sur. Nos encontramos en la sede del Club Zapicán, en la sede del Cacique, donde bueno, se viene la clausura, el cierre de lo que hace la Liga Helvética, y nos encontramos con el presidente de la Federación del Sur, ¿verdad? Confederación del Sur, Juan Carlos Usuca. Bueno, un gustazo, Juan Carlos, tenerte para Colonia Noticias TV. Bueno, contame un poquito cuál es el presente de Usuca hoy. Bueno, primero buenas noches, muy agradecido de reencontrarte después de algún tiempo que hace tiempo nos veíamos. Y bueno, o sea, la Liga Helvética Nueva Helvecia Fútbol nos invitó a participar de esta actividad, con gusto lo hacemos. Digamos, la base de mi postulación la hizo justamente la Liga Helvética, al cual agradezco mucho su coraje de hacerlo hecho. Y bueno, ahora estamos presidiendo la Confederación del Sur, donde tengo una jurisdicción que abarca Colonia, San José, Flores, Florida, Durazno, sur de Tacuarembó, o sea, Tacuarembó Interior y Canelones Capital. Es un desafío muy interesante, ya que obviamente la actividad de la Confederación significa la de relacionamiento, es un órgano político dentro de la OFI, y coordinamos actividades con los distintos sectores, y eso hace que
desempeñamos una serie de actividades en distintas zonas donde nos toca tener nuestra jurisdicción, y sobre todo para llevarle la palabra más cercana de la mesa de la ejecutiva de la OFI con nuestros asociados. Juan Carlos, bien lo dijiste tú, un órgano meramente político, más allá de todo lo que se maneja a nivel deportivo, en un panorama complejo de nuestro fútbol del interior, sí, con respecto a ese enfrentamiento que muchas veces se da con la AUF. Hoy por hoy, la OFI, las diferentes confederaciones, los sectores, como que se han puesto un poquito más firmes. Y bueno, ¿cómo viene ese tema hoy? De cara al futuro, ¿no? No tan de futuro. A fin del mes que viene, en octubre, vamos a firmar el nuevo estatuto, la nueva realidad del fútbol uruguayo. Esto surgió porque FIFA había exigido hace varios años atrás a la AUF que había que reorganizar toda la actividad del fútbol uruguayo. Tú sabes que actualmente OFI integra la AUF, la integra un tanto nominal, tiene una silla en el Ejecutivo muy simbólico, y la reestructura que hace, llevado de la mano de la FIFA, porque está reorientando en todos los países esto, hace que realmente la futura Asociación Uruguaya de Fútbol realmente sea uruguaya de todo el país. Un poco que la OFI tenga voz y voto, por decirlo de alguna manera. Pero de una silla vamos a pasar a 8. Y lo más importante es que la AUF va a tener la competencia únicamente en clubes profesionales. Todo el sector amateur, o sea, todo el interior del país y la parte amateur de Montevideo, va a pasar a mano de la OFI, porque así lo dispone FIFA. Entonces, OFI va a tener una reestructuración muy importante, va a tener nuevas actividades, más responsabilidades, que obviamente hacen de que cualquier decisión que quiera tomar una asamblea de OFI tenga que contar sí o sí con los votos de OFI. Eso significa conversar, significa negociar, y no como hasta ahora, que un poco como que a la OFI la miraban por arriba del hombro. Las cosas han cambiado. Y bueno, o sea, ya te digo, en fin de octubre viene el representante de OFI acá, que es Primo Corbaro, que es una especie de gerente encargado para el relacionamiento del fútbol latinoamericano, y con él se va a firmar la nueva estructura. Ha habido una buena onda, como se lo dice hoy, entre mi colega, el escribano Valdés, presidente de la AUF, con Gustavo Vares, el presidente de la OFI, que han podido llevar a buen término estas conversaciones, que obviamente no era fácil. O sea, cuando llevas años estructurando de tal forma la organización del fútbol, hace que esto haga un cambio. Y los cambios ya se están viendo de antemano, porque obviamente la AUF ya le ha pasado mucho material nuevo, te hablo de equipos informáticos, a las ligas, a lo demás, para que tengan una mejor actualización. Y también se va a notar el fútbol femenino. Tú sabes que OFI hoy tiene un departamento especial en donde el fútbol femenino tiene una gran trascendencia. Y como FIFA tiene un convenio con la ONU, ONU Mujeres específicamente, le va a dar mucha importancia, va a promover mucho el tema del fútbol femenino, que es algo que hasta el momento era un poco como algo colateral, pero se entiende de que pueden tener un buen rendimiento y una buena performance como el fútbol normal, ¿verdad? Juan Carlos, no va a faltar oportunidad de cruzarnos en esto tan lindo que es el deporte, y bueno, y más que nada en el fútbol, que es más o menos en lo que andamos siempre, y vos también andás. Para cerrar y cortito, hoy en un estamento a nivel del fútbol del interior, ¿cómo observás el panorama a nivel del departamento de Colonia, donde bueno, primero se fue Palmira, ahora se va Carmelo? ¿Cómo ves el panorama aquí en cuanto a lo deportivo y en lo dirigencial? Mira, Colonia tiene la gran virtud de que está unido. La división de Colonia Capital y Colonia Interior es una cuestión de organización administrativa dentro de OFI. Pero la Federación Departamental es un organismo fuerte, es un organismo muy competitivo en sus acciones, organiza actividades prácticamente de febrero a diciembre cada año. Cuando un
una liga decide irse, como en el caso de Carmelo, eso es responsabilidad de los dirigentes. Si tú querés jugar 3 partidos al año y no todo un año, es una cuestión de responsabilidad. A quien perjudican con esas decisiones es a los jugadores. A los jugadores hay que darle actividad, hay que darle competencia. Entonces, cuando tú fundaste una federación como hizo Carmelo y después te vas, es, vuelvo a repetir, una responsabilidad de la dirigencia. Se discutió mucho ese tema, todavía está algo álgido y bueno, o sea, habrá que esperar con los años para ver si del punto de vista de ellos acertaron o no en la medida. Del punto de vista, como yo lo veo, de la Federación de Colonia, digamos, se va una liga, pero la competencia sigue siendo igual. Y tú sabes que tanto Colonia Capital como el resto de Colonia Interior, las actividades se siguen haciendo, siguen participando. Y bueno, o sea, lo importante es eso. Al fin y al cabo, vuelvo a repetir, lo importante es que la dirigencia tenga la suficiente madurez como para organizar campeonatos locales, internos de la liga y departamentales. Si tomamos el ejemplo de que el fútbol infantil, las formativas y ahora el fútbol de primera división, todos van apuntando a esa dirección de que es la competencia departamental. Perdón. Eso hace de la actividad en sí misma. No se puede seguir compitiendo siempre entre 2 o 3. Si tú quieres darle calidad al fútbol, tenés que darle competencia a nivel regional o departamental. No hay otra forma. Gracias, Juan Carlos. No, a ti. Muchas gracias. No te vayas. Seguimos con más fútbol de verdad. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Y bien, tercer bloque ya entonces de tu programa deportivo. Nos vamos introduciendo ahora sí en lo que hace al torneo departamental de clubes. Aquí torneo Liga Mayor, el torneo más importante que tienen los clubes del departamento en esta temporada 2015. Resultados dispares, como te decíamos, para los equipos de la Liga Helvética. Pero antes déjame decirte que el Parque, el equipo rosarino, el último campeón de la Liga Rosarina, cayó ante Colón por 1-0, un equipo del Parque que había debutado ganando ante Artesano. Estudiantes, el Colla, que también había caído derrotado en la primera fecha, volvió a la victoria y quedó a la expectativa en su serie, mientras que el otro equipo rosarino, Everton, volvió a caer esta vez nuevamente por 4-0 ante Deportivo San Pedro. Y bueno, los clubes de la Liga Helvética no han tenido en estas 2 primeras fechas la regularidad suficiente como para arrancar, si se quiere, porque dicen que el que pega primero pega 2 veces, pero bueno, le ha sido difícil a los equipos de la Liga Helvética en estas 2 primeras jornadas. Artesano se trajo una victoria el sábado en un partido adelantado allí ante el General como visita, un resultado importantísimo luego de haber caído en la primera fecha. Le ganó a el General por 2-1. Esto nuevamente lo pone en carreta, lo pone en la pelea. Nacional, que había debutado ganando, tuvo que viajar a Tarariras y cayó ante Semillero por 1-0, y de esa manera también se entreveró la serie del equipo tricolor. Ganó Estudiantes, así que serie pareja para el equipo Albo de la Liga Helvética de Fútbol. En lo que hacen los equipos de la Ciudad de Jardín, en doble jornada jugaron en el Parque Doctor Emilio Andrión. Valdense igualó ante el conjunto de Santa Milla en 1-0. En línea general también fue más el equipo albiceleste, pero no tuvo de repente esa fineza
para culminar la última jugada, ¿sí? Para definir el partido. Tal es así que el equipo de Santa Emilia se replegó muy bien y en determinado momento, a través de algún contragolpe, complicó al equipo de Curdín y lo complicó de tal manera que se puso en ventaja, se puso en ganancia como visitante el equipo de Santa Emilia por 1-0 a través de un gol conquistado por Job Perdomo, que había ingresado en la segunda mitad. Y bueno, a partir de ese momento Valdense tuvo que comenzar a remarla, si se quiere, desde atrás y a salir a buscar el empate aquí en el Parque Doctor Emilio Andreón, donde oficiaba en esta segunda fecha, en esta segunda jornada como local. Y lo fue a buscar, y bueno, lo fue a buscar con las armas conocidas ya por el equipo de Valdense, un equipo de Valdense que seguimos creyendo que le falta generación de fútbol de mitad de cancha hacia adelante. A veces no entendemos cuando se cobra un tiro libre y todos corremos hacia adelante de espaldas a la pelota y nadie se acerca para salir tocando por el costado, ¿sí? Para jugar cortita, para cambiar hacia el otro lateral. La cancha es tan grande y hay tanto espacio, y más como jugaron Valdense y Santa Emilia 10 contra 10, que a veces uno no entiende por qué se abusa tanto del pelotazo. Y lo fue a buscar, como te decíamos, con las armas de Valdense. Lo fue a buscar por arriba. Centro, tiro de esquina en los pies de, en el pie derecho de Ricky Barreto y Diego Araujo. El mariscal, una vez más, que fue muchísimo más arriba que todo y pone el 1-1, que a la postre sería el resultado definitivo. Un resultado, como decíamos nosotros en el comentario del portal, a través de colonianoticias.com.uy, un resultado con sabor a poco. Sabor a poco para los dos equipos de la ciudad Cardín. Porque a segunda hora, Esparta no pudo con Peñarol de Cardona, ¿sí? Un equipo que, bueno, para nosotros no calza de repente los puntos como para estar a la altura de determinados tipos de torneos y más, donde supuestamente juegan los mejores del departamento. Pero como decimos siempre, el fútbol se ha emparejado mucho y lamentablemente se ha emparejado hacia abajo. Esparta había debutado perdiendo por 3-0, no pudo revertir la situación, no pudo con Peñarol, si bien me parece que generó más oportunidades que el equipo aurinegro de Cardona, tampoco tuvo la profundidad, la claridad necesaria, el punch final como para darle el golpe del knockout a este equipo de Peñarol, que me parece que es menos que el equipo albinegro. Otro buen partido de Facundo Salomón, bien Gastón Rodríguez tratando de distribuir bien el balón desde la mitad del terreno, la velocidad del Nico Román, pero como te decíamos, le falta ese punch que no se lo pudo dar en esta oportunidad Mauricio Castro al equipo de Víctor Cabrera, que termina empatando con un 0-0 redondo, que realmente le suma un punto al conjunto de Esparta, que bueno, lo deja, no sé si complicado porque esto recién arranca, pero lo deja en una posición incómoda desde aquí el más para buscar el pasaje a la próxima ronda. Nos vamos entonces, ahora sí, luego de este comentario acerca de cómo vienen los equipos aquí en la Liga Helvética, en el torneo departamental de clubes, nos vamos a una breve pausa comercial y después sí, ya para el cierre, nos venimos con los resultados, con las imágenes, con los comentarios de lo que fue la segunda jornada del torneo de fútbol de salón allí en el Club Valdense, donde se beneficia el papi fútbol de la institución albiceleste. Quédate porque hay más fútbol de verdad. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario, así da gusto comprar. Y bien, volvemos ya para el cierre, recta final, último tramo de lo que hace este tu programa deportivo FDB Fútbol de Verdad. Recordá que el próximo 19 de octubre se entregan los premios Colonia Noticias. Segunda edición, ¿quién será en esta temporada 2015 el balón de oro de la Liga Helvética? ¿Quién será la revelación? El botín de oro ya se sabe, el goleador de la Liga Helvética fue Facundo Fratelli. El guante de oro, bueno, el guante de oro habrá que ver si quién es conocido.
considerado en esta temporada 2015 el mejor arquero de la Liga Helvética de Fútbol. El arquero menos vencido es otra cosa, también se sabe, fue Mauricio Vigo. Pero el guante de oro, la revelación, el balón de oro, habrá que verlo. Eso lo vas a saber el 19 de octubre, donde vamos a vivir una fiesta realmente sensacional, tal cual la vivimos en la temporada 2014, entregando el balón de oro al mejor jugador de la Liga Helvética de Fútbol. Y bueno, ya en el cierre entonces vamos a contarte que se jugó la segunda jornada en lo que hace al torneo de fútbol de salón, 35º aniversario, ¿sí? 35º campeonato que organiza el Club Atlético Colonia Valdense, uno de los campeonatos de mayor trascendencia, de mayor relevancia a nivel del departamento de Colonia en materia de fútbol de salón. A primera hora, déjame contarte que Talabartería Cardona venció a los Pumas por 4-2 en el primer partido de la noche. Allí entonces el equipo de Talabartería Cardona le ganó al conjunto de los Pumas por 4-2, con un muy buen trabajo de Adrián Aguinaga, de Jorge Sosa, que en definitiva para nosotros fue la figura de la fecha. Así de esa manera el conjunto de Talabartería Cardona se quedó con la victoria por 4-2. A segunda hora, el equipo de Curis venció a Cardona Futsal, un equipo joven, ¿sí? Que le ganó a un equipo experiente, un muy buen equipo de Cardona Futsal, que sin lugar a dudas nos parece que también va a estar en la otra ronda, al igual que el equipo de Gurís. Resultado final entonces, 6 para Gurís, 4 para el conjunto de Futsal en el partido de segunda hora, donde tuvo un muy buen trabajo allí Fabricio González, el Lucho Guerra, que jugó en el arco, también tuvo intervenciones importantes, y de esta manera entonces el equipo azul de Gurís se llevó la victoria por 6-4. En el juego de última hora se enfrentaron los conjuntos de Entre Amigos y Estrón. Ganó el equipo amarillo y blanco, ganó el equipo con la casaca de Bellavista, ¿sí? Por 4-1 al equipo naranja de Estrón. En el último partido, como te decíamos, en ese tercer encuentro que cerró la jornada allí en el gimnasio del Club Atlético Colonia Valdense, un torneo de fútbol de salón que estará continuando el próximo viernes a partir de las 20:45. La figura de la fecha, como te decíamos, para nosotros fue Jorge Lachita Sosa, el jugador del conjunto de Talabartería Cardona, y el equipo ideal, el equipo de la fecha, quedó integrado por Ambrogio en el arco, el arquero de Cardona Fusán, los dos del fondo, Adrián Aguinaga, conjuntamente con Fabricio González, y en delantera, en mitad de cancha hacia arriba, podríamos decir, Diego Bertiná, el jugador de Entre Amigos, también se metió allí en el conjunto ideal, al igual que Jorge Lachita Sosa, quien, como te lo dijimos, fue para nosotros la figura de la fecha. Próximo viernes, 20:45, se juega entonces la tercera jornada del fútbol de salón. Así, de esta manera, estamos poniendo punto final a este tu programa deportivo FDB Fútbol de Verdad. El programa deportivo que llegó para quedarse. Los espero aquí el próximo miércoles con toda la información deportiva a partir de las 22 horas en Colonia Noticias TV. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Chau, chau.